lo creía. Después de la fiesta de la selección mexicana y de todo el ambiente de pesimismo que rodeó al tricolor, lo menos en lo que se pensaba era en un triunfo sobre los alemanes. En los memes nada nos favorecía, los análisis iban en nuestra contra, el esquema del técnico Juan Carlos Osorio no nos convencía debido a las múltiples rotaciones. Sin embargo, México se le plantó a Alemania y le sacó un resultado que seguramente rompió muchísimas quinielas, incluyendo la de nuestro predictor, que vaticinaba que perderíamos y quizá por goleada, México sacó el carácter y derrotó con gol de Irving Chucky Lozano a los alemanes dirigidos por Joachim Löw, quien bien lo dijo en la conferencia de prensa, espero que no le pueda aportar mucho al equipo mexicano. Lozano y los otros delanteros son muy buenos, espero los podamos controlar bien, y no, no pudieron, los alemanes sufrieron en el juego contra México. Foto, Twitter @FoxSportsMX. ¿Recuerdan ese video en donde se ve a un cangrejo con el cuchillo entre los dientes? Así fue como salió México a jugar desde el primer segundo ante Alemania. Desconocíamos a los mexicanos. Héctor Herrera dio cátedra de cómo se juega elegante al fútbol. Irving Lozano demostró que sí había razones para temerle a México. Jesús Gallardo hizo suyas las bandas. México hizo un partido excepcional ante el actual campeón del mundo. Alemania no gana un partido en el Mundial tras llegar perdiendo al descanso desde hace 44 años, y se seguirán contando. La última vez lo hizo ante Suecia, con marcador de 4-2, en Alemania. Rafael Márquez se convirtió en el tercer hombre en jugar en 5 mundiales, tras Antonio, La Tota, Carvajal, de México, y Lothar Matthäus de Alemania. Se ve a Lucien Ars, Estesera.